Perfetto! Oggi facciamo involtini di carne di maiale con il prosciutto, gli spinaci, l'aglio, il pomodoro e la farina. Allora, tenemos carne de cerdo acá. En este caso tenemos una bondiola que es extraordinaria, una carne maravillosa. Si tiene una larga cocción o un tostado fuerte como en una parrilla, es excelente. Ahora, jamón por encima. El jamón puede ser cualquiera, de jamón de Parma a un jamón dulce como este. Espinacas. Broche. Y acá tenemos nuestro involtini, ¿sí? Esto para mí es un plato muy familiar, ¿eh? Para consumir en casa con la familia. Va a ser muy difícil que nosotros le vamos a dar una caramelización muy intensa a esta carne porque tenemos los palillos que nos van a impedir este trabajo. O los palillos los ponemos más cortos o nos acontentamos que la carne sea simplemente blanca y con poca caramelización. Gota de aceite. Pizca de sal. Esta sal va a dorarse junto a la carne. Harina. Así, apenas, sin exagerar. Lo que hace caramelizarse la harina es una opción más para proteger nuestro pescado, por ejemplo, ¿no? En su cocción, en su choque térmico potente sobre la sartén o sobre la plancha. Es algo que aporta tantísimo al plato, así que utilicemos la harina sin problema, sin miedo, y usémosla bien porque hace bien en su justa medida, claramente, pero hace bien, no hace mal. Le vamos moviendo de sector la carne. Acá la carne le estamos dando como un dorado, como una pequeña doradura para que cambie de color y que también nos aporte más sabores al final del plato. Lo vamos a dar vuelta justo para que empiece a cambiar de color también del otro lado. La harina lo que está haciendo, se está tostando y cuando nosotros vamos a comer el plato no tenemos que sentir el sabor de la harina viva, cruda. Vino. Con una copa de vino, 250 cc de vino, está más que suficiente. Y vamos incorporando la salsa de tomate por cucharas. Acá estamos con nuestros involtini. Que ya están casi listos, un bel plato largo. Apagamos el fuego. Rollamos los pedinos. Y estamos con esto también. Le ponemos un par de cucharadas de salsa de tomate por encima. Spettacolare, ¿eh? Involtini. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Buon appetito.